I should let go.
sexy smile, looking for. Bueno, buenas noches, gente del chat, ¿cómo andan? Estamos a nada de arrancar nuevamente con el segundo game de la noche entre los chicos de Evil Llamas contra los chicos de Team Chopper. Vimos un primer game bastante emocionante, que bueno, se lo llevaron los chicos de Evil Llamas. Y bueno, vamos a ver en breve nada más cómo arranca el draft de esta noche. Y bueno, hoy estoy acompañado nuevamente de mi dúo, el Epic Dúo, como le suelo decir yo. Álvaro, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Rafa, buenas noches a toda la comunidad Fantasy, a los doteros paraguayos que están acá y la gente que tampoco juega a Dota, que también está en el chat, está mirando, está viendo lo que es todo esto. El besto dúo, ¿verdad, Rafa? También vuelvo a castear contigo después un ratito, la verdad. O sea, un ratito que no estamos haciendo otra vez nosotros dúo, ahora volvemos a hacer. Claro. En esta linda partida. Es que tuvimos ahora que volver nuevamente nosotros con todo, con el tema del stream. Así nomás, los mejores se guardan para el final. Claro, claro. Y ahora, por ejemplo, esta semifinal que es con olor a final, ya yo le digo esto. Estos dos equipos, Rafa. Esto es casi una final adelantada, más o menos. Totalmente. Los dos equipos son muy fuertes, llegaron muy compactos, muy sólidos a lo que es ahora mismo las semifinales. Team Chopper por su lado y Evil Llamas, que llegó luego, hasta ahora sigue invicto. Y veremos si puede cortar esa racha Team Chopper con esta partida que le falta. Esta puede ser la última partida de Team Chopper o la penúltima también, porque después, si esta gana Chopper, hay una tercera partida para sacar el desempate y ver quién se queda con esa última plaza en la final. Que ¿sabes quién va a estar en la final, Rafa? ¿Quién? Comentaba un poco. Team Panaca está en la final un poco. Mira un poco. El equipo de Team Panaca, sí. Los chicos que demostraron otra vez mucha desenvoltura, mucha buena skills, un draft impecable en el segundo y tercer juego, fue increíble, era ese draft, y son el equipo que es la segunda vez que está llevando esta un VO3. Hoy vamos a ver qué tal, vos tenés tu esperanza que haya un VO3 hoy acá, Rafa. Vos sabés que estoy muy expectante a eso, la verdad que sí, tengo muchas ganas de ver un VO3, sabemos que los chicos de Chopper tienen todo para poder generar un VO3, y bueno, hoy estoy modo que quiero que gane el mejor. De igual manera hay una pequeña parte de mí que quiere ganar a los chicos de Chopper. Ya pues, le tengo mucho cariño a los chicos. Pero bueno, claro, el que gane el mejor esta noche. Mientras claro, tanto claro. Ya estamos viendo la fase de picks, Álvaro. ¿En serio? Sí señor, ya arrancamos con la fase de picks. Vemos que el primer pick por la parte de los chicos de Chopper, esta vez es el Yakiro. Vemos que abajo piquean un Axe y ya un Sky directamente.
Esta vez que los chicos de Team Chopper quieren asegurar ese Yakiro que, bueno, fue utilizado en el primer game por parte de los chicos de Evil Llamas. Y bueno, a ver si me puedes comentar, Álvaro, si los chicos del chat escuchan bien en el stream, no molesta mucho la voz, la música. Por favor, entonces vamos a ir Y acomodando eso. hasta ahora nada, tenemos más de 40 personas mirando y nadie se está quejando, no está diciendo nada. Cualquier cosa en el chat, gente, si es que pueden. Ahí, tuvimos un raid acá, ahora estoy mirando, ¿Sí? de doble clic, el raideo acá con 36 ¡Opa! personas. Ojo, 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 ahí está, muchísimas gracias ahí a toda la gente Doble de de clic. doble clic, claro, doble clic acá que trae estas 43 personitas, muchísimas gracias, muy buenas noches a todos los que están entrando. Esto es la semifinal del torneo amateur acá de Comunidad Fantasy. Esta es la segunda partida de la noche de este mejor de BO3. Así mismo, Álvaro, como lo venís comentando. Ahí nos están diciendo que a uno se le escucha un poco. ¿A quién se le escucha más fuerte? ¿Es a mí o es al Rafa? Yo soy Alward y después está Rafa también. Avisen un Me poco puede si es a decir, mí que se me avisen. escucha un poco bajo. Podemos ir subiendo el volumen, eso no hay problema. Yo estoy muy bajito, dice. O sea, a ver un A poco si ver un puedes poco. subirme Sí, señor, claro que sí, por un supuesto. chiqui, a ver qué. ¿Qué Como a dice? ver, A ver sí, un porque poco estoy ahí. bastante cerca. Estamos bien, creo yo. Sí, ahí están diciendo, Álvaro. Sí, Qué a vos grande se te la. escucha bien, Rafa, dice. A vos se te está escuchando bastante bien. Ahí subió a 72 personas. Muchísimas gracias de doble clic una vez más por ese raideo impecable que trajo acá a este torneo. Y mientras los muchachos se van acomodando, muchas gracias por quedarse. Les agradeceríamos también el follow. Ahí tenemos Y todas nuestras toda. redes para que puedan Claro, todas seguirnos nuestras redes también. justamente. Analizando un poquitito, si cualquier cosa en el chat, si es que siguen escuchando espacio, le agradecería que avisen, no hay ningún problema, eso ahí Ah, solucionamos en un segundo. mi voz lo que está fuerte, dice ahí. Vos sí mejoró. Sí. Vamos un poco Si y sí puedes mejoró. bajar un chico. Vamos y sí mejoró. Bueno. Hablar más. Bueno, sí. No, vemos que. Y bueno, los bans ya están siendo rápidamente hechos. Creo que tienen muy analizados los chicos acá, justamente contra qué héroes no quieren jugar. Y bueno, vamos a ver qué plantean este segundo game los chicos de Evil Llamas, que tuvo un primer 10 game seconds. muy, pero muy fuerte. Dire gets the No sé ban. si ahora lo estuviste viendo un chiquitito, ¿no? Pero estuvo pusheando con todos los chicos de Evil Llamas. Rafa, no se te escucha ahora. Ahí quiere que suban un chiqui otra Al final. vez. A ver, a Ahí ver, a ver. están. Hola, Bueno, probando. sí, probando más voz encima de mi voz también. Yo un Sí, ratito ahí acá creo comento que va que. Ahí bien. creo que ya un chiqui más fuerte, dicen. Ok. A ver, ahí. Ahí. ¿Se escucha bien ahora? Sí, sí, Ahí sí. está, Ok, sí, ahí está. estamos clean de vuelta. Ok. Mira un poco, Team Chopper, Evil Llamas. Este es el único equipo que usando sus tres juegos, digamos, si llegamos a un tercer juego, el segundo juego en BO3, no está haciendo un cambio de roster. Siempre estuvimos viendo en todas las semifinales, digo, perdón, en todos los cuartos de finales y las semifinales, los equipos iban cambiando de roster de uno a otro game. Sin embargo, Team Chopper mantiene sus cinco jugadores y Evil Llamas, por su parte, también mantiene a sus cinco jugadores. Vamos a repasar un ratito eso, después ya pasamos con el análisis de picks y bans. Team Chopper está con Papi G, que está drafteando. Akita, Tereré Pantano. No, Tereré Pantano ahora entró. ¿O él No, estaba luego? tener esta balúa. Tereré Pantano, ok. Karai Samurai y Cisse. Sin embargo, por el equipo de Evil Llama está Danny Mac, Uso Kiyotaka, está el señor Mogus, Ferchu y Thorfinn. Ahí estamos, Team Chopper versus Evil Llamas. El primer juego se lleva Evil Llamas. Si este juego gana Evil Llamas, Team Chopper queda eliminado y Evil Llamas pasa a la gran final que se estará jugando mañana. Fase de. Yo voy con las fases de Team Chopper y vos te quedas con Evil Llamas, entonces, Va, Rafa. perfecto. Prohibiciones. Team Chopper prohíbe estos dos héroes muy fuertes de Kiyotaka, que son esta muerta y ahora este Nature's Prophet. Le banea esos dos. Ese es un baneo directo al jugador, que sería este señor Kiyotaka. Luego El siguen Wosu. con tres baneos de carries, que sería este Phantom Lancer. El Spectre, que también juega muy bien Danimak. Y este Huskar, que una vez usó también Kiyotaka y creo que ganó. Recordando que Evil Llamas está invicto en el torneo. Sin embargo, Team Chopper abre con Yakiro. Luego sigue el Underlord. El Ray King, que va a ir el carry. Mira un poco. Y Leech. Sería el Support 4, calcularía yo. ¿Podría ser una 10 seconds. línea Raikin Leech o Raikin Yo Yakiro? creo que Vamos a ver sí, yo creo que cómo. sí se va a usar 5 seconds.
Es Lich. El Lich, sí. Posiblemente. Yo entonces creo que va a ir a Super 5. Sí. ¡Opa! Mirá un poco abajo, salió el Juggernaut. Danimak, que va a estar utilizando ese Juggernaut. Y le quitan ya ese abanico y esa oportunidad ya a Papi G para poder carrear con ese héroe. Si bien podría ser un Underlord medio, yo estaba calculando, y un Breaking Off. Sorprende a los chicos de Devil Llamas con ese Juggernaut. Y sí, abajo tenemos en previsiones, tenemos a ese Sanguin baneado, que sabemos que Karai Samurai lo utiliza bastante bien a ese Sanguin. Vemos a ese Void, que es un ban directo para Papi G, así como también a ese Slark, que bueno, Papi G en lo que fue a todo el transcurso del torneo demostró ser uno de los players más completos, digamos. Sabemos que tiene un pool bastante importante de héroes a la hora de jugar, justamente. Entonces en los drafts es de repente un poco difícil banearle a él, porque siempre tiene un abanico de opciones con lo cual poder carrear al oro. Sí, y decidieron ir por este Viking. Ahora le faltaría el mid laner a Team Chopper, que suelen hacer a veces un poco de rotación ahí, pero esta vez creo que sí o sí va a ser para Karai Samurai ese mid laner. Vamos a ver con qué héroe saca. En la última prohibición por parte de Evil Llamas tiene 10 segundos más 1 minuto para pensar tanto en su prohibición y en la elección después. Abajo, por ejemplo, tenemos un combo muy rápido, que este Axe y este Sky salieron al toque. Sí. Una vez tuvo la oportunidad de sacar Evil Llamas, sacó ese Axe y sacó esa Sky, que es como un combo bastante, bastante fuerte. Teniendo un Oracle acá como Super 5, se podría ver qué tipo de carry estaría buscando Evil Llamas, que por lo que veo no tiene un stun, digamos, muy centrado. Control no hay por parte de Evil Llamas. Sí hay mucho control arriba por parte de Team Chopper. La verdad, hay stun en área, hay stun single target. Sin embargo, abajo hay solo un pequeño, digamos, control por parte de ese Axe. Si hace esas call y puede agarrar por lo menos uno o dos héroes, estaría bien. Entonces calculo que el Sky estaría rusheando ya ese Atos para poder seguir con el control. Abajo no hay tanto control de héroes. Sin embargo, arriba sí hay. ¡Epa! Un invoker medio. Sí, señor. Sí, muy agresivo el draft de Team Chopper. Sí, lo que te iba a comentar nada más ahora hace rato, que hubo una rotación de posiciones entre Akita y Karai Samurai. Karai Samurai que fue de off con ese Viper y Akita fue en medio con una Snapfire. Y no le fue nada mal a Akita en el medio, ¿eh? Sí, sí, sí. Y ellos son los que tienen esas rotaciones. O sea, no son, digamos, a veces están pronunciados, pero esas es las pequeñas rotaciones que suele tener el Team Chopper. Sin embargo, abajo sí es Danimak. Es el carry, se queda de carry. Kiyotaka es el mid y se queda en mid. Falta el héroe de Kiyotaka, que creo que sería este Sniper mid. A ver. La Sky, sí, ahí están agarrando ya, bien rápido. Y exactamente, Sniper mid con este, con el señor Kiyotaka. Rápidamente, arriba le tenemos a Invoker con Akita. Si se va con este Lich, Papi G agarra este Raikin. Karai Samurai con el Underlord. Y queda Jack Hero para Terere Pantano. Abajo Evil Llamas. Thorfinn va con este Axe. Ferchu escoge al Skyra Mage. Oracle va con Mogu, que recordemos que Oracle de Mogu es muy bueno, la verdad. Sí. Danimak con este Jugger. Vamos a ver ahora. Creo que todavía no piqueó Jugger Danimak, si no me equivoco. La verdad que no recuerdo, te voy a mentir, pero sí. Sí. Es Danimak y Papi G para mí los carries más versátiles de este torneo. Me aventuro y digo con mucha facilidad lo que para mí ellos son los carries más versátiles que tenemos. Sumamente y de acuerdo. Kiyotaka que va con este Sniper Mid. Sniper Mid que es un héroe bastante fácil de gankear, pero recordemos que tenemos una Sky y uno Oracle que van a estar pendientes de su. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo le? No hay un Support 4 muy, digamos, muy agresivo en inicio de juego por parte de Team Chopper tampoco. Claro, porque no tenemos algo como un Dux o un Vara que no tenemos que puedan presionar a ese Sniper. Creo que por eso decidieron sacar Sniper, porque podría estar, digamos, tranquilo en la primera parte del juego en mid. Claro, landeando bastante tranquilo, como venís diciendo. Y bueno, mira, pues ese Sniper de uso Kiyotaka. Qué lindo está, che. Está fachero. Mira su arma, parece un cañoncito.
Un cañoncito. Y bueno, la partida que va arrancando. Nos vemos. Opa, vemos una desconexión por parte del sniper. Tiraron pausa. Epa. La primera pausa de la partida. Gente, ahí les comento nada Tan más que si rápido. de repente escuchan mucha tos. Acá pues tenemos un poco de influenza, no sabemos si es COVID, ébola o qué es lo que es, pero bueno, acá está mi compañero Álvaro para ayudarme y bancarme Claro, claro, toda, claro, claro. que es un genio. Bueno, ahí volvieron nuevamente. Sí, rapidito. Predicciones, sí, están pidiendo predicciones. Predicciones, a ver. Vamos, pues, si alguien del nos puede Del confirmar staff, si producción. puede ayudarnos con predicciones. Ahí En arrancó breve la van. pre. Ahí Ahí está, arrancó ahí la. activaron. Ahí Sí, están las señor. predicciones. Pueden votar, chicos. Pueden votar. Y bueno, A su vamos a ver gusto. a Jaquita Medio. Mira, Aquí está po. medio, mirá, pues sí, otra vez ese cambio. Vamos a ver el invoker de Akita. Yo no recuerdo haberlo visto todavía en el torneo este invoker. Yo Puede ser tampoco. un prohibir. Creo No que es la sé. primera Ahora vez de vamos a ver. Jaquita en el con el Invoker en el Invoker. torneo. Creo que sí. Exactamente. Y Dánima, que recordemos, Dánima y Papi G acá se van a pelear el farm, pero como siempre vienen haciendo. Este es meramente un duelo bastante fuerte de carries. Está abajo muy solito Papi G, pero no creo que sepa el equipo de Evil Llamas. No hubo ningún smoke por parte de Eso. ningún team. No, no, no. Están Todo muy guardando, creo, tranquilo, porque sí. no vi un smoke que compró alguien el Oracle. Mientras tanto, No, no los tiene nadie chicos. smoke. No, no, no. Mientras tanto, No, los no, no. chicos Y de. en el otro equipo tampoco hay smokes. Pero bueno. Los chicos de 2 y Evil 2, Llamas ahí calculo. que dominaron ya la bot lane prácticamente. Creo que va a ser 2x2 el. Acá el. Las runas. Chicos, recuerden, si quieren escribirnos, está muy fuerte el juego, muy despacio, avisen nomás. Sin problema vamos a estar solucionando eso. Nos está acomodando. ¿Cuántos viewers somos? Weavers somos, Álvaro, si me puedo contar. 76, vos sabés que ese raid de doble clic que vino, creo que se quedó. Muchísimas gracias a los que se quedaron, los que están mirando. Les agradecemos bastante este apoyo que nos están dando tanto al torneo, a los players, a nosotros. A todos les conviene que se queden mirando el stream, muchachos. Así Y mismo, Álvaro. muchachas, porque también vi. Bueno, vemos acá que Ferchu con Thorfinn no le quiere dejar ni un poco de espacio a Papi G, que bueno, Papi G tuvo una partida bastante difícil en la partida anterior, ¿verdad? Que estuvo ahí tratando de hacer hasta lo imposible con esa Spectre que bueno, busca redimirse en esta partida y bueno, llegar al BO3 de la noche. Sí, Papi G muy golpeado ya, cómo le spamea ese poder Ferchu y le saca casi la mitad de la vida. Le obligó a comprar este Magiwan de una luego para poder stackear así las cargas y poder sobrevivir más en la línea. Mira cómo recibe mucho daño Papi G. Dios mío, el daño que mete Ferchu está a nivel 1 esa segunda. Esa segunda que viene haciendo bastante Conclusive daño. Shop, dice. Un shot, la verdad que le mete mina. Y puede caer, Papi G. Porque Vamos. ahora tiene encima Vamos a que sucede, papi. este Battle Está, Hunger. sí, está aguantando nuevamente. Mira a Thorfinn también, la vida que tiene. ¿Qué pasó ahí? Cuidado que Thorfinn puede caer, ¿eh? Vamos a ver qué sucede. Vamos a quitar la cámara dirigida. Vamos a poner cámara manual. Estamos aprovechando un ratito el bug ahí de las cámaras que estaba bastante buena. Y bueno, ahí la primera ya de Ferchu que va conectando con Papi G. Papi G está sufriendo bastante. Vamos a ver si sé que si tiene un poco de regeneración para su carry. Mientras tanto, de medio no vemos mucho quilombo. Todo muy tranquilo de momento. Vamos a ver acá arriba qué sucede. Karai Samurai que recibe esa primera del Oracle. No pasó a mayores. Dánima que retrocede y busca denegar ese creep de rango que denegó. Y bueno, acá le vemos a Tereré Pantano con poca maná ahora mismo. Sabemos que le adquirieron el early. Tiene que tener mucha maná y demanda mucha compra de mangos, clarity y demás para poder hacer daño. Mientras tanto, vamos de vuelta abajo a ver cómo está Papi G tratando de farmear nuevamente. Epa, otra vez. Volvió a caer Kiyotaka, segunda pausa del juego. Momento Paraguay. Momento Paraguay. Paraguay moment. Se mira un poco acá con 9 crits.
apenas Papi G y 14 tiene Thorfinn. Le está la verdad avanzando bastante en cuestión de creeps. No le dejan farmear a Papi G, no le están dejando en paz, la verdad. No No. sé si eso hará un cambio de rotación, si va a venir Tenere Pantano a ayudar, dejándole solo a Karai Samurai. Vamos a ver cómo piensa resolver esto el equipo de Team Chopper, porque Team Llamas, perdón, Evie Llamas está jugando bastante bien, porque no le están dejando farm. Acá el dúo de abajo está jugando muy jarras. Están jarraseando constantemente a Papi G y no le dejan ni siquiera creeps. Así mismo, mientras que ya vemos, ya que yo creo que puede aguantar ahí la línea solo Krayzan Murai, ya que tiene su Necesitan anillo. Neo. Va Es mi directo Ned, por. dice Killo Ataca. Necesitan Neo, sí. Necesitan Neo Telecon, exactamente. Neo Telecon, si tienen estos muchachos, no va a pasar más eso. Así mismo. Bueno, vamos a ver qué va pasando abajo. Abajo sin mucha. Ojo que puede caer Papi. Vamos a ver qué Sí sucede. No puede caer. pasa nada. Granada por parte de Ferchu. Ferchu que puede caer. A ver un poco qué sucede. Ferchu se lleva a Papi G. Bueno, hay un trade ahí que si se lleva a ese Skyrat. Y bueno, First Blood por parte de los chicos de Evil Llamas que Llamas. se lo llevan a Papi G. Álvaro, lo veníamos Iba a pasar diciendo. eso, sí, tarde o temprano iba a pasar. Lo bueno es que también se paró Papi G. Iba a ser mejor si Papi G le mataba, pero le llevó Cisse, entonces este estrella un poquitito mejor para Evil Llamas, ya que su carry no pudo matar, pero murió. Acá otra vez Mina, la misma cosa. Ojo, Y nuevamente Ferchu. Ferchu que está con todo. No quiere darle un poco de aire a Papi G, que Papi G está sufriendo ahí abajo en este early. Vamos a ver cómo Muchísimo, puede muchísimo. aplacar este push por parte de los chicos de Evil Llamas. Que bueno, por lo que vemos, los chicos de Evil Llamas quieren cerrar rápido este juego. Y pueden buscar eso, la verdad. Tranquilamente pueden buscar eso. Ahí Papi G se adelanta. Ahí está la combinación con ese Sans. Se puede caer Ferchu. Quedó muy tocado, pero no cae Papi G. Está mal posicionado. Está Cuidado que muy Papi lenteado G y puede puede caer. caer. Vamos a ver, ¿Sí? tiene su Magic Wand ahí, Papi G, que está Con 9 esperando. cargas. Sí, señor. Se puede salvar. Nada más con 120 de vida ese Skyrat. Bueno, que Papi G ya optó por ir directamente a la jungla. Y sí, es lo único que le queda. Tratar de farmear bajo torre y bueno, ver qué puede hacer en la jungla mientras tanto. Pasamos arriba, vamos a ver. Arriba no hay mucho por ver aún. Vemos Mira, que. si trae el pantano. Mira, Mou acá con Yakiro y el Oracle. Hay un trade de Están golpes. pegando. Cuidado, Mou, puede caer. Muy golpeado Mou acá. Abajo otra vez Papi G, puede caer. Recibe ese otra vez alenteada, pero el que va a caer es Ferchu, parece, pero no corre y cayó Cayó Ferchu. Se Ferchu. salva Papi G. Thorfinn que vaquea nuevamente. Vamos a ver qué hace. Thorfinn que ya tiene su anillo de la salud ahora mismo. Papi G ahí tratando de ganar level. Ojo, se una nuevamente por parte de Thorfinn. Vamos a ver si No. qué pasa con Thorfinn. Estuvo por parte de Papi G que busca salvarse. Vamos a ver qué sucede. Si sé que sin maná que no puede hacer nada ahora mismo. Segunda por parte de Ferchu. Ferchu que le está buscando a Papi G. Call por parte de Thorfinn. Vamos a ver qué pasa. Se cae o no si se cae o no si se. Se salva si se. Primera por parte de Ferchu. ¡Opa! Tercera por parte de Lich. Vamos a ver qué pasa. A ver qué pasa. Estuvo por parte del ranking que cae a manos de ese Axe, Álvaro. Y acá la esquivada que hizo Ferchu, increíble a ese Songstrike. Esperó por ese Songstrike, no sé cómo hizo. Casi se fue hacia el Songstrike, vino, dio un paso para atrás y eso le salvó la vida. Y muy ambicioso, creo yo, acá Papi G queriendo llevarse ese skill y tuvo que adelantarse demasiado. Sin embargo, Thorfinn aprovechó eso, aprovechó esa mala posición y le castiga matándole por segunda vez. Y si era el que tenía que caer, al final cae Papi G. Papi G no se puede mantener en la línea ahora mismo, está recibiendo muchísimo daño y lo sabe eso el equipo de Evil Llama y siguen porque Ferchu va a venir, va a seguir acá molestando. Papi G está teniendo una línea bastante difícil, tratando de farmear bajo torre. Bueno, arriba también vemos que Karai Samurai está pusheando con todo, forzando esa línea. Mientras vemos que en el medio aquí está tratando ya de llegar a ese Janos Midas. Y bueno, Vosu que ya tiene ya su Power Trex, ya tiene una máscara de agilidad. Vamos a ver si busca la segunda o no, si va a ir directo al Dragonlance. Mientras tanto abajo nuevamente puede caer Thorfinn que puede caer de manos de Papi G. Vamos a ver si consigue. Ah, no, está en CD ese Stun. No habíamos perdido ese Stun. Y si sé que está sin maná. Así se le falta un. Ahí llegó su. Ahí llegó todo Ahí llegó justamente el todo su Courier. equipaje de mana. Exactamente. Te estaba por decir que le faltaba un poquito de maná nada más para poder conectar y llevarse a ese Thorfinn con muy poca Skyrat. vida.
Me pueden avanzar. Hay Sunstrike, Sunstrike. Sí, exactamente. Vino Sunstrike, pero no conecta ese Sunstrike. No conectó. No. Pero una mala coordinación ahí del equipo de Team Chopper, porque podía caer ese, creo yo, ese Axe. Sí, no pasó mayores. Vemos que el Skyrat. El Axe, mira, Rafa, decide pushear primero su Facebook antes de esa Vanguard. Porque sí, ya tenía para el Vanguard, pero mira, ahí tiene, por ejemplo, esa malla y esas botitas. Va primero a sacar su Facebook. Sí, y luego va a ir por esa Vanguard. Vemos que arriba Danimal también está teniendo una línea bastante difícil. Cuidado que Moose puede caer, creo yo. Se salvó ahí con su primera Moose. Bueno, vamos a ver qué pasa acá. Caray, que está rusheando, pero no está pusheando. Vamos a ver si Trener Pantano conectó ahí la Sastre de Akita. Bien, sí, ahí de Akita. El primero que conecta en la noche. La tercera la vencida, dicen por ahí. Sí, exactamente. Conectó. Ahora, Karai Samurai ya tiene esta Vanguard, cosa que todavía no tiene el Axe. Entonces puede avanzar tranquilamente. Pero mira abajo cómo están avanzando. Papi G se puede caer. Daniel Mac también podía caer. Bueno, vemos acá abajo que Papi G se escapa con nada de vida. Qué línea difícil está teniendo Papi G. Necesita una rotación urgente, creo yo, que ese sub por ahí abajo. Ese Yakiro por lo menos va a dar soporte. Cuidado que se puede caer. Si sí se cayó nuevamente a manos de Thorfinn. Y bueno, un dúo que ya habíamos hablado al comienzo de game que iba a ser bastante potente entre ese Axe y ese Skyrat al oro. Hay mucho. Aparte de que este Axe puede tanquear bastante bien torres, puede tanquear creeps. Hay mucho daño por parte de esa Sky. Sky le, nivel 1 ya le estaba harraseando demasiado a Papi G y no le dejaba a este Raikin estar en la línea tranquilo. Mira un siempre poco, estaba con la mitad de vida, arriba. Arriba un poco, que ese Underlord prácticamente se mete bajo torre ya sin ningún problema gracias a ese Vanguard que le da muchísima regeneración de vida. Y mediante eso está pusheando y ese Yakiro atrás raseando con su tercera y su primera, que bueno, es súper importante. Y lo vemos también, no muy adelantado a Danimak en comparación a lo que es. Se va a ir a comprar, ahí está, ahí se fue a comprar. Tranquilito. Por BDF, mira un poco. Yo pensé que sí iba a ir por su Maelstrom. Vamos a ver qué tal rinde. Mientras tanto vemos que en medio hubo una rotación por parte de Cisse. Vamos a ver si Cisse puede ayudar para poder llevar a Sunstrike. A ver si conecta con el todo Sunstrike. Tercera por parte de Cisse, meteoro por parte de Akita. Vamos a ver si se lleva Akita a Wosu. Cae Wosu por manos de ese Invoker. Bueno, TP un poco tarde por parte de Ferchu. Y bueno, primer kill para la línea de medio a favor de ese Invoker, que bueno, ya va a dos kills. Una Sunstrike que conectó ahí arriba y ahora este kill en medio. Sí. Y eso creo era lo que hace rato ya tenía que hacer el Team Chopper. Intentar presionar las otras líneas para darle un respiro a su Raikin. Pero ¿qué pasó? Ya cayó la línea abajo. Un poco tarde esa rotación igual. Pero resultó, porque matar a este Sniper cuenta, vale para el equipo de Team Chopper. Es un sniper que está mid, que está farmeando tranquilo, está por tener esa Dragonlance. Entonces matarle a él está muy bien. Arriba, mirá la pelea. Cuidado que el Sandrine no conectó a Wosu. Cuidado que Karai va con todo. Karai que aún no tiene su segunda ulti por parte de Danimak. Que Danimak se lleva a Trere Pantano. Bueno, otro kill por parte de Danimak. Y que cayó Cisse a manos de Thorfinn. No habíamos perdido esa pelea ahí. Sí fue abajo. Primera se separó. Acá puede caer. Primera por parte de Mou. Ferchu que tira su Silent y de segunda. Y bueno, Ferchu con mucho daño. Llevándose a Karai Samurai. Y muy buena rotación por parte de los supports de Evil Llama nuevamente. Alvarito. Claro, pasa que ya no tenemos torre abajo. Cuidado acá, tener que matarnos. Ese TP demasiado avanzado. No se dio cuenta. Puede caer. Por parte de Thorfinn. Es imposible. No hay nada que hacer ahí para tener el pantano que cae nuevamente. Es a mano de Thorfinn. Ya vemos a Lax con su Vanguard. Esa a face. Punto de tener esa daga, mira. Está nada. Le falta muy poco. Bueno, ahí que vemos que el Underlord se va a querer armar una pipa. Daga Vanguard, minuto 12. ¿Qué digo minuto 12? Minuto 11:40, Rafa. Sí. Es muy rápido esa daga. Vemos lo que ese Axe, mira, la vida. Está liderando ahí el. Mira, Akita, el mid. Vamos a ver qué sucede con Akita. Si Akita cae o no cae. Conecta que primera. Mouse. Bueno, no pasó mayores. Un poco fail esa.
ese intento de gank, pero ahora el que va a venir a pelear es Thorfinn. Mira, acá le encuentran a Papi G. Papi G está solo. Tiene ulti. Cuidado, pero que está solo. Puede caer, vamos a ver si come esa Sandra aquí. No, no comí otra vez. Pero puede caer Papi G acá la primera vida. ¿Cómo se van detrás de él? Deciden vaquear nomás, parece. Papi presienten, G. Sí, presienten que le faltó daño ahí, por eso no avanzaron, creo yo. Porque sí. Ya hay daga. No, no, hay todavía daga. Está viniendo la daga. Tardó en llegar ese courier. Sí, ese para mí que se olvidó de pedir, compró y se olvidó de pedir porque hace rato ya compró la daga. Sí. Pasó un minuto y medio prácticamente. Ahora tenemos daga. Sí, ahora tenemos daga. Minuto, al final, minuto 12:40, otra vez la daga salió. Y arriba sí. Cayó ya la primera torre, Álvaro. Sí, que eso le conviene también al equipo Team Chopper dar, abrir un poco el espacio hacia esa zona del mapa. Para que intenten. Cuidado, que Thorfinn. Mira, Rusher Call por parte de Thorfinn que conecta a Akita. Vamos a ver si cae Akita o no. Se salvó. No, no se salvó nada. Akita. Y bueno, estuvo por parte de Papi G. Vamos a ver si puede llevarse a Thorfinn. Uso Kiyoka ataca que pega desde atrás. Karai Samurai que se va metiendo. Mobus que trata de repeler y a hacerle aguantar a ese. Breaking. Cuidado, ulti abajo por parte de Cisse que no consigue conectar. Call nuevamente por parte de Thorfinn. Tiene ulti, Papi G, por eso se mete así. Vamos a ver. Ahora qué sí, recibe acá. Eso para atrás. Viene Danimak, tiene ulti. Último parte de Fechu. Danimak que va con todo, a ver si cae Trenere Pantano o no. Cuidado, cayó Trenere Pantano por parte de Uso Kiyoka Taka, que consigue conectar esa ulti. Y bueno, una mala posición de los chicos de Team Chopper que le costó la vida a ese Yakiro. Por suerte fue un super y no su core, Álvaro. Claro, pero el que murió es Akita, pero ¿sabes qué pasa? Ellos ni enterados que ya había una daga minuto 12. Ahora se dieron cuenta con esa kill que tuvo casi free, digamos, acá este Axe. Que casi murió, pero no murió porque teníamos nivel 1 este stun del Ray King. No le stuneó ni tampoco hizo mucho daño en ese cuando tepeó para defender a su mid laner. Y Thorfinn que se metió con todo ahí detrás de la torre sin importar nada. Ojo que tira Thorfinn ahora mismo. Vamos a ver si. Para sí solo. ¿Qué va a hacer? Vamos a ver si tira o no ahí. Que la cola al medio. Cuidado, Akita puede caer. Vamos a ver qué pasa. Thorfinn que se mete con todo. Cal que conecta. Si sé que mete tercera. Vamos a ver si se pueden hacerle aguantar ahí o no hace Axe. Bueno, segunda por parte de Karai. Vamos a ver si se puede llevar a ese Oracle. No, ese Oracle no se va. Santre que conecta, ¡vos! Akita se lleva. Cabeceo, lindo cabezazo ahí, el que está recibiendo daño ahora. ¡Cura! Ahí está, por favor, chicos, estamos pidiéndonos al. Stun por parte de. A ver si me puedo ayudar con el caja ahora, Álvaro. Te dejo el caja y yo un poco caja, me está matando tranqui, la garganta. Tranqui, Thorfinn ahí con ese. La ulti que decíamos, pero está recibiendo muchísimo daño, puede caer. Cayó tranquilamente por. Quedó mal posicionado después de esa daga porque metió daga por el Invoker y no recibió el daño suficiente para matar al Invoker. Pero salió, por primera vez que sale el combo Ferchu Thorfinn, que sería el Axe con este con esta Sky. Era daga de Axe, el call del Axe y el ulti acá de esta Sky, pero no cayó al final el Invoker. Creo que por los niveles que tiene, está con 1300 de vida, ya tiene la verdad un buen número de vida, entonces no cae con todo ese daño que ejerció el equipo de Evil Llamas. Ahora retrocede un poquitito, intentan pushear esta torre, pero no pueden porque todo el equipo de Evil Llamas vino a defenderse a los cuatro, porque arriba está solo Danimak, ya tiene esa Battlefry, ya Battle Fury, perdón, y ya puede seguir farmeando, ya hay daño, también ya. Va a haber daño para el Omni. Claro, ya se puede dar ese lujo de farmear solamente en jungla. Sí. Tenemos daga en 6 segundos, va a saltar. Ah, no, casi saltó por tener el pantano. Cuidado. Karai Samurai intenta pararse. Yo pensé que iba a castear ahí sus poderes, pero no. ¡Epa! Y acá, no. Ferchu que no consigue conectar todo el combo, ya que se salvó a Kita con ese. Con este. ¿Cómo es? ¿Eul? Que sí, le ese ul, muy bueno ese ul para ayudar a su equipo. Cuidado, tanto que para el se está metiendo demasiado. Busca posicionarse el Thorfinn porque no tiene más miedo de nada. Nivel 11, Vanguard Daga y ya se está metiendo. Ahora creo que va a ir a farmear un poquitito. Recordemos también que ya tiene 3 cargas de su ulti, que eso es lo que le da más armadura. Exactamente. Y muy lindo, perdón, muy bueno este ítem de Akita con
este cetro, porque recordemos que tenemos, por ejemplo, a este Sky que te puede silenciar y cuando tenga, porque no fue directamente por Atos, mira un poco. Prefirió sacarse, le está llegando su ítem a, creo, al... ¿O todavía no tiene su ¿A ítem quién? la Sky? No, no, no. ¿Al A chat? Sky yo pensé que iba a ir directo por un Atos y no, decidió irse por otro ítem. Que creo que es este ítem, a ver. El nuevo ítem es, creo que es El nuevo ítem, la sí. perla esa, la roja que le das low al héroe cuando. Exactamente. Cuidado acá, a ver qué puede pasar, cuidado que Icarus. Filactery, ahí está el Filactery, exactamente, ese es el nuevo ítem que se fue. Ahí está el Cole, pero solamente para uno. Recibe daño, queda mal posicionado Thorfinn, puede caer, intentó daguear, no, no le van a dejar daguear, le están pegando entre los cuatro, está recibiendo daño físico y daño mágico y era imposible que pueda sobrevivir porque se quedó muy mal posicionado. Esa daga que solamente conectó con Karai Samurai, que es ya bastante tanque, mira, ya tiene este carmesí. Así mismo, y bueno, Thorfinn que se confió bastante y cae a manos de los chicos de Team Chopper que justo Se estaban quedó ahí todos mal. ahí. Exactamente, se quedó muy mal ahí posicionado entre los cuatro. Y abajo se pueden encontrar Papi G con... No. Papi G que no decide ir... No tuvo una buena línea este Raikin, entonces no decide irse por ese Radiant. Suele sacar Radiant, pero no decide irse por Code Sustent. Este Mordigan ahora busca daño, porque ya tiene Daga. Entonces necesita un poco de daño. Y es lo que está buscando ahora. Van a intentar iniciar acá. Hay un poco de combo con Nakita. Con este Sunstrike que ya pega muchísimo. 420 está metiendo ahora mismo este Sunstrike. Y tiene todo Exert. Ahí está, Thorfinn se muestra. Recibe un poco de daño. Recibe el meteorito. Puede caer todo el daño que recibe. Ahí está. La ulti de Mobus. Ese De ulti, este esa ulti Oracle para que es salvar. como que te da una segunda vida prácticamente, Sí. Álvaro. Pero ahora tenemos 100 segundos para la ulti. ¡Epa! Ahí está. Otra vez a Karai Samurai. Intenta hacer lo mismo que hace rato. Está aguantando mucho. Otra vez agarran a Thorfinn. No conecta ese Storm Train. Entró un poco mal. Buscan a Ferchu, pero no pueden tampoco. Para atrás. Ahí se metió con todo Papi G. No tiene creo stun, por eso no está stuneando nada. Intenta pegar. Se quedó muy mal posicionado Papi G. Perdió la primera vida. Vamos a ver si le ayuda a su equipo. No creo que pueda ayudarle, pero va a intentar. Que vaya Karai Samurai. ¡Dagio! Linda daga, ahí metió Papi G para salir del quilombo. Estaba entre 5 héroes y revive y daguea para atrás y ahora sí a Consiguió resetear salvarse la ahí, jugada. Papi G. Se salvó otra vez. Que va directamente a la jungla a buscar esa Desolator. Papi G que, bueno, se metió por atrás de toda esa pelea y le buscó al sniper Al sniper, exactamente. para poder bajarle. Que sabe que un héroe single target. Este sniper ya tiene esta Hurricane Pike. Esta pica de huracán ya tiene que les ayuda para alejarse un poco más otra vez de este Raikin. Ahí está. Todo el daño que recibe Thorfinn puede caer. Ahí Substrike. Ah, Conecta. intentó pero no pudo. Ahí está Sisei intentando controlar a Kiyotaka. No puede. Todo el slow que recibe ahora Kiyotaka se da la vuelta para pegar. No, se va otra vez para atrás. Y mucha pelea acá en mid. O sea, ahora mismo los dos equipos se concentran en mid. Todavía no cayó ninguna de las dos torres. Y creo que están queriendo. Ahí se adelanta un poco Mobus. Puede recibir un stun. No nos recibe. Sí recibe el Ice Pack. Pero está muy lejos. Y acá vemos a Danimak parándose enfrente. Que está buscando esta. Ahí está. Sí, el stun. Recibe un poco otra vez de daño. Va a tirar una ulti. Ahí está. El giro. Para irse un poquitito para atrás. Porque le podían controlar mucho ahí. Si es que. Si es que se quedaba Danimak. Mira, los cinco equipos acá. Perdón. Los cinco jugadores de cada equipo acá. Prácticamente que no salen de la línea de Sí, no están medio. saliendo. Ahora se empezaron a esparcir un poquitito. Danimak vuelve a la jungla. Farmear un poco más. Y también se Cuidado, está. que Papi G se Thorfinn va ahí para arriba, arriba. mira un poco. Sí, este es smoke de dos. Mira, acá está el combo que te digo. Entra, Cal. Reflejo de Papi G que Dios consigue mío, ese escapar de esa reflejo. Cal, por favor. ¿Qué fue, mano? Esos reflejos. Ahí está, Mobus puede caer. Sí, recibe el stun. El doble stun ahí, pero se puede ir. Y no. Se bufea un poquitito y va para atrás. Papi G que consigue escapar perfectamente de esa cala ahí. Qué Sí. bueno, intentó conectar Thorfinn y Papi G le dijo, no, señores. Otra vez, Tenemos otra pausa. pausa Muchas, nuevamente. estamos teniendo muchas pausas en este juego. Creo que es la tercera, si no me equivoco.
Y sí, viste, papi, que ahí los reflejos de un pibe de 10, de 13 años tenía ahí, papi. Y bueno, gente, la tercera pausa del juego, vamos a ver cómo procede ahora mismo. Bueno, voy a aprovechar este momento. Voy a quitar todo mi moco de polvo. Sí, voy a mutear. Okay, ¿Para qué? Porque tranqui. estoy tosiendo muy fuerte también. Papi, je que va por esta, está un poco lejos todavía de su Desolator, pero es lo que está buscando. Está cuarto en Last Hit y en valor neto está cuarto también. Primero está Danima, que farmea como Dios manda y otra vez después de sacarse esta Battle Fury. Está farmeando bastante, está ya bastante cerca de su manta, que le va a dar como el equipo de... Tiene mucho control el equipo de Team Chopper, entonces buscan con este pick luego, con este Oracle, es para poder deshabilitar ese control que tiene el equipo de Team Chopper. Y ahora este ítem que sería la manta también. Aparte que le da mucho stack también eso. Mira, Mucho stack. po, Wusu se fue por una Mago Mangue, Está con todo, quiere pegar rápido. Seguramente después de su. Bueno, ya tiene su dragón, su Hurricane Peak, perdón. Creo que va a ir por Sí. una. Va a ir por un. ¿Cómo es por un Dédalo? Quizás. Podría ser. Le vendría bien un poco más de daño ahora. Ahí también Porque ya tiene tener. el farm, ya tiene, ya necesita quedarse un poco atrás, que no le lleguen y dar mucho daño. Sin embargo, acá el señor Thorfinn va por esa BKB para que no le controlen más, porque eso es lo que está jugando el equipo Team Chopper. Full control, le están controlando, están queriendo a bases de controles llevar este juego, matar a los héroes y pushear como se debe. Sin embargo, el pick de Danimag, el pick de Mogus, que todos héroes que pueden salirse de De control. controles, sí, le están ayudando. Y ahora Thorfinn entonces va por esta BKB. Creo yo que si conectaba arriba el call ese de Axe, estando el Sky al lado, podía morirse ahí. De que perdía la primera vida, perdía la primera vida ahí, Papi G, ahí arriba. Sin Cuando dudas. esquivó. Ahora, como todavía había torre, podía su equipo venir a ayudar para la segunda vida. Ahí sí creo que se podía haber armado una buena pelea. Claro, pero Pero no como... contábamos con esa, con esos Claro. reflejos ahí. Unos reflejos increíbles que metió el señor Papi G y Al pudo estilo esquivar. Matrix, ahí, como que. Che, o sea que me impresiona que a pesar de que mi amigo Fercho va último en lo que es el Last Hit Network, de igual manera él se está haciendo espacio para poder armarse sus ítems. Y aparte, Sí. qué molesto que es su héroe. Tiene 3 kills este de Fercho. 3 kills tiene. Y 3, ¿cómo se Asistencias. dice? Asistencias. Y ahora sí ya tiene su Phylactery. Mira un poco Sigo ahí. repitiendo. Me sorprende eso. Yo pensé que iba a ir por un Atos. Creo que confía en su Axe. Entonces dice, no, no necesito Atos ahora mismo. Necesito un poco más de slow y daño y maná también. Entonces tengo un Axe que va a entrar con sus dagas. Entonces yo le acompaño, dijo. Álvaro, va sucediendo de vuelta algo que había pasado el game anterior. Le están dando de vuelta mucho espacio a Danima, que vemos que Danima ya está liderando nuevamente en lo que es los Lagit ahora mismo. Y en Network también casi por 2000 le está pasando a Papi G. Papi G, que recordemos, no tuvo una buena línea, así que ahí está Thorfinn intenta, no le, ya no le inicia más a Karai Samurai. Acá ya sabe que ya está bastante duro y que muy rápido no le va a matar. Mirá, Akita viene por atrás, ese combo de Eul para matar a Mogus. Increíble ese combo. Ese combo que hace mucho que no veo, el de Eul Sunstrike. Mirá un poco. Ahí está. Qué buena fue esa salvada de Cisse. Ahora sí, está muy controlado Thorfinn. Está bajo la torre. Ese. Entra la ulti de Cisse haciendo muchísimo daño. Rebota hasta Kiyotaka, que estaba súper lejos. Karai Samurai encima del sniper. Intenta buscarle la pica huracán. Ahí está, se activa. Se activa también la ulti de. Ahí está el Eul para salvarse de la ulti también. Este Eul, qué lindo ítem que es. Ahí está el giro. Karai Samurai se puede morir, pero todavía sigue aguantando. Papi G todavía tiene de su primera vida. Está esperando que termine su daga, pero no. Prefieren tirar nomás Mou. Este TP de Mou. ¿Qué pasó, Mou? ¿Por qué te pegaste ahí, Mou? ¿Se puede morir acá, Mou? Sí, se muere.
salió y murió. Ahí está, se comió una ulti en la cara a Karai Samurai para que se pueda morir. Se muere también Thorfinn, que ahora se quedan solo los cores de Evilyama, se van para atrás, que Yotaka intenta escaparse, Papi G todavía tiene una vida, por eso sigue avanzando. Danima ya no tiene ulti, ya no tiene giro, puede morirse acá, muere por eso, se nos trae a Kita, está jugando muy bien Papi G, busca otra vez a Kiyotaka, que murió acá, Cisse ahí, que lo controla, otro control otra vez por parte de ese Ice Pack de Yakiro, y se va a morir también Kiyotaka, increíble cómo se fue encima el equipo de Team Chopper. Siempre jugando con esta ulti de Papi G, porque él tenía la ulti, entonces no retrocedió el equipo de Team Chopper y se fueron encima de ellos. ¿Viste lo que hizo Papi G? Forzó su ulti desactivando ese Mordian para generar el slow, para que el sniper no se pueda escapar. Increíble lo que hizo ahí Papi G, que consiguió asegurar ese kill muy, pero cuidado, muy importante. Quita, andate. Quita una buena jugada, Quita. Intentar retroceder. Eso, ahí está. Retrocedieron. Una Nebula ahí para sacarse, pero puede comer la daga. No, no hay daga. Menos mal no había daga porque estaban casi todos vivos ya el equipo de Evil Llamas. Y bueno, una, digamos, avanzada increíble el equipo de Team Chopper, que no aguantó el equipo de Evil Llamas, la verdad. No pudo aguantar toda esa presión. No. Acá puede caer Ferchu. Encontró a Papa PG. Muere. Sí, Sunstrike. Ahí también está el combo de... ¿Cataclismo ya fue eso? ¿Puede ser? Sí, Cataclismo por parte de... ¿Fue Cataclismo? Sí, Cataclismo por parte de ese Invoker. Mobus otra vez. Le encontraron acá solo. Está muy mal posicionado. Viene el Axe para intentar ayudar, pero va a caer Mobus. Así que creo que van a retroceder o van a avanzar. Danimak está. Ya hay ulti. Tenemos ulti de Danimak. Ahí está también el sniper pegando hacia atrás. Un poco de ahí de control por parte de... Ya no tiene maná. Ahí le cae un poco su maná. Thorfinn se va a caer. Está entre los cinco. Se cae. Intenta pegar Kiyotaka de lejos. No puede hacer nada. Se repliega el equipo de Evil Llamas un poco más para atrás. Papi G que se va encima. No tiene la ulti cargada, pero igual se mete con todo. Ahí está. Puede caer. Mira todo el daño que recibe acá Papi G. Está jugando ahí con el Mordigan. Increíble cómo se salva. Y por eso muere ese sniper. Y ahora buscan a Ferchu que está siendo asediado por esos tres héroes de Team Chopper y se llevan también la kill. Y acá sobrevive Papi G, que se va encima de Danima. Dios mío, no termina esta pelea. Súper larga esta pelea, pueden revivir, inclusive está por revivir otra vez el Axe acá. Karai Samurai acá se para enfrente, intenta pushar la línea. Y Papi G jugando muy bien con ese Mordigan, consigue sobrevivir. Y ahí le cargó la ulti, ahora se va a volver a meter, creo yo. Bastante agresivo Papi G, que estaba buscando levantar esta partida. Y bueno, esta TF jugó ya parte de los chicos de Team Chopper, que tiene ahora una diferencia de 5k de network. Y vemos que se posiciona como tercero ese Breaking ahora mismo. Breaking otra vez un stun, todo el daño que le metió a Mouse, que se puede morir Mouse, se quedó quieto. Se quedó un rato quieto y después se movió. ¿Qué pasó ahí? Kiyotaka que tira esta primera para hacer retroceder un poco nomás, porque no hace mucho daño eso. Es más para demostrar el daño que conectó ahí Papi G con su desoladora y Master con su ítem este, su Orbe de la Destrucción, más conocido como Orb of Destruction. Tiene buenos ítems para meter daño. De un hit te puede silenciar la vida y desinstalar el Dota. Ojo, que Danimak está ahí con todo, Vamos a ver un poco acá si Papi G va en busca de ese Roshan. Puede ser, tiene un Desolator con 6 cargas. Y tranquilamente puede ir. Ahí está. Activado el brazalete. Y pueden ir tranquilamente a buscar Roshan. Sin embargo, el equipo de Evil Llamas va por este Tormentor, que creo va a caer para Mobus. Exactamente, para Mobus, este Tormentor. Que le da esta nueva habilidad, que es Lluvia del Destino, sería para este Mobus. Así, Oracle ahí que genera bastantes estragos. Muy rompeola jugar contra un Oracle. Pero le inician bien, Rafa. O sea, le buscan al Oracle. El Papi G increíblemente le busca, le mete un stun, un golpe, le mete Raikin. Y después ya viene ya Akita con ese Sunstrike para deletearle a Mobus, que no puede hacer nada. Mientras que recibe ese daño, digamos, ese stun, ella no puede más sobrevivir después. Es que sabemos que el Oracle es un héroe determinante para los chicos de Evil Llamas. Y bueno, es un héroe que te salva, te stunea, te cura. Muy, muy molesto, la verdad, que jugar contra ese con un Oracle. Y más todavía como el Oracle de Mobus, que sabemos que le juega bastante bien a su Oracle.
Claro, por eso el focus. Acá está Ferchu muy adelantado. Está solo Ferchu. Puede caer Sion Stun y Cataclismo. Y se muere. Se muere, sí. Aquí no está que busca asegurar. No guardó nada aquí. También le metió un Cataclismo ahí con toda la cara y no guardó absolutamente nada. Aquí está que va al todo nada. Valoró. Sí, sí, sí. No tiene ahora Cataclismo, pero no le importa porque murió acá un support. Papi G que tiene 3 vidas. Estuve ahí. Empieza a pegar. Están queriendo 28 minutos. Ya están pegando ellos la tercera torre acá de top. Ahí está, recibe un poco de daño de Kiyotaka hacia atrás, le hace retroceder. Ahí está, va a reiniciar un poquitito la pelea. No tiene para cargar vida lo que no tiene, no tiene un poco de... Cuidado que Team Chopper quiere el segundo B, Álvaro. Claro, y abajo Danima que pushea abajo y tiró la segunda torre de bot. Y sus Kris están pegando abajo ahora, pero acá está, se sube, ahí está la call. Se puede comer la col y puede morir. A ver la primera vida de Papi G. Cae acá Papi G. Exactamente. Karai Samurai también se para ahí al lado. Intenta apoyar a Papi G. Se va para atrás. Recibe muchísimos años. Karai Samurai se puede morir. Se muere acá. Karai Samurai. Underlord. Muerto el Underlord. Y se va un poquitito para atrás. Porque tenemos todavía 3 minutos de esta ejida inmortal del Breaking. Pero se va nomás para atrás un poquitito. A defender también su torre de abajo. Aquí está que no metió ese combo ahí. Me pareció bastante raro. Decidieron optar seguramente no pelear más. Ya que Karai Samurai estaba con poca vida. Entonces, no querían. Murió luego. Claro, sí, no querían quizás que mueran los demás. Sino que vamos a dejarnos, va a morir a nuestro off y va quedamos. Pues, ¿qué implicaba que mueran todos los chicos de Chopper? Un push desenfrenado por parte de Evil. Ya más que abajo estaba con todo Animac. Y lo que ahora, o sea, vamos a ver si buscan la misma jugada, porque está un poco difícil subir high ground ahora mismo teniendo a ese sniper pegando de lejos, teniendo esta lluvia del destino por parte del Oracle. O sea, está difícil subir. Podían buscar un pick-off, matar a alguien fuera de base y luego intentar subir el equipo de Chopper, pero vamos a ver cómo organiza ahora sus jugadas. Ahora salió un poco más de su base el equipo de Evil Llamas. Está farmeando el sniper que todavía no tiene daño, pero de a poco ya tiene niveles, la verdad. Y eso también, el hecho de tener bosses, niveles ya te da daño. Un Yasha se armó, Bosu. Me llama la atención, che. Y Yasha se armó. Irá por un amante. Puede ser acá Thorfinn y Ferti buscando a... No, deciden ir para abajo. Va a caer la segunda torre de bot muy fácilmente porque no pretende defender esto el equipo de Evil Llamas. Sabe que la pelea es acá. Ahí está Thorfinn con ese call. Ahí está. Se viene otra vez el combo asesino del equipo de Evil Llamas que no le deja respiro a ese Underlord. Que no tiene pipa el Underlord, entonces... Bueno, ¿qué pasó acá, Thorfinn? ¿Qué pasó, Thorfinn? Thorfinn se fue se fue para atrás. Sí. Y tiró un call. Un misclick fue. ¿Viste cuando vos dagueas, cuando apretas muy rápido, dos o veces? O apretó dos veces la da y le envió para y atrás. Y se fue, le tiró a su base. Suele pasar eso, che. Suele pasar. Ahí está un poco alejado de su equipo Thorfinn, pero igual no le importa. Intenta avanzar solo, buscando acá... ¿A quién saltarle? Que ya tiene esta BKB. BKB de 9 segundos para Thorfinn. Ya el combo del Yakiro y del Invoker no va a hacer tanto efecto ahora mismo en Thorfinn. Porque tiene esta BKB por 9 segundos al menos. Que vamos, entonces vamos a ver. Larga, Loro, porque, porque hay un sniper que está defendiendo bastante bien su base, la verdad. Podría ser una partida larga. Le está costando todavía bastante a los chicos de Chopper poder agarrar ese high ground. Más todavía ya con el Oracle, ya con su shard, que bueno. Ese daño en área que pushea. Mira un poco, ahora quitó daño. Maelstrom. Wosu, pase, me escuchó. Wosu dice quitó Maelstrom. Ah, no, tuvo su Maelstrom y creo que después tuvo su Yasha. Ah, ya, sí. Creo que fue así. Mira, y va por una Shadowblade. Sí. O sea, no sé yo, pero está haciendo ítems todo a medias. Shadowblade es un ítem a medias. Esa Yasha Maelstrom no. Es a medias. Esa Yasha es a medias. Esa Yasha creo que es para la velocidad.
Sería para Sí, la pero ¿por velocidad. qué no terminó y no se armó un...? Claro, no, no se armó completo. Mira que Akari Samurai está muy solo y puede caer porque está Ferchu cerca. No, no está Ferchu, pero está Danima para meter ulti. Mira, no, tenía cetro, así que fue el que me dio, fue su cetro. Ahí el giro, está recibiendo mucho daño. El cataclismo que no conecta en casi nadie. Conectó un poco en Kiyotaka, pero se puede salvar. Papi G ahí que mata a Mobu. Papi G que se para ahí, recibe todo el daño y que termina con su primera vida. Papi G acá está con Nakita versus Danima y Kiyotaka. Vamos a ver quién gana acá. Carry mid. Ese golpe que recibió. El sniper le dio mil vueltas a Danima. Intenta pecharle, pero no le puede más pechar a Papi G. Además que no está solo, está con Nakita. Nakita se va por atrás. Van a intentar controlarle. Ahí está, no tienen más cómo girar. Manta en un segundo, recibe un daño. Perdón, recibe un stun, recibe mucho daño. Ahí intenta escaparse con su manta, pero no, es imposible. Ferchu ahora también recibe otro stun. Se puede caer Ferchu 4 contra 1. Imposible que pueda sobrevivir. Por favor, el daño que está metiendo Papi G ahí, Álvaro. Esa daga que le metió a el sniper fue increíble. Porque cuando hay una animación medio diferente cuando un héroe muere por demasiado daño de golpe. Y Sí. eso fue lo que le pasó a el sniper, que le Un dio hit le dio prácticamente. Parecía una vuelta de carne, un mortal atrás dio ese sniper y se murió. Sí, parecía una PA prácticamente ese Breaking que le deleteó de una. Ahí está Papi G, se mete con todo, no tiene ulti, 30 segundos la ulti, así que decide irse para atrás. Pero mató otra vez a Mobus. Le están matando muy fácilmente a los supports del equipo de Evil Llamas. Porque ya hay demasiado daño. No es un daño, digamos, un daño cargado. Ahí está Thorfinn, ese Akal. No tenemos ulti todavía. 8 segundos para la ulti de Papi G. Intenta replegarse por eso. Se va para atrás, ayudado por sus supports. Tienen todas las ultis. Thorfinn, que tiene muy poca vida. Terminó la BKB, por eso pudo estirarle CC. Y ahí tener el pantano en mala posición. Y se puede caer acá tener el pantano. Pero logra tirar otra vez a Icepack. Se va para atrás. Danima que tepea allá. Ya revivió Danima ese giro para matar a tener el pantano. Que intenta matar a el sniper. Y se muere el sniper. Se queda Papi G, que tiene ulti. Recibe primero el cetro. Tiene en dos, en un segundo tiene ulti Danimak. Vamos a ver, ahí está la ulti que recibe el Eul. Y el Eul que le salva la vida otra vez a Kita y se va para atrás. El giro intenta irse. Mobus que tiene la ulti encima, pero se puede morir tranquilamente. Recibe mucho daño. No, no se salva hasta acá Mobus y Danimak que se va para atrás. Creo que esto es GG, mi gente, porque ya hay Mega Creeps y no pueden matar a este Raikim. Papi Gigue quita chapa, Álvaro. Y le borró a dos héroes nuevamente. A Ferchu le desinstaló el Dota. Exactamente, creo que le desinstaló ya el Dota, ya no vamos a poder jugar este juego, creo yo. Ahí está Danima intentando Thorfinn, que ya vino también Thorfinn, intenta defender, hacer algo. Igual Papi G no tiene todavía, mira cómo baitea que le salten a Papi G. Pero mira todo ese control del equipo de Team Chopper, que le deja sin maná al equipo de Villama. Intenta replegarse Danimak, pero no recibió ese daño. Si se control también Thorfinn, que mete la Kali, creo que no. Sí, conectó, pero igual ahí se muere por fin Papi G. Pero creo que ya esto es GG. Se compra Papi G. Sniper intenta escaparse, intenta irse a su base, no puede hacer nada. Ahí está la BKB de Thorfinn, intenta agarrar a. Acá se muere Akita, murió Akita también. Y acá puede morir en su propia base, puede morir Kiyotaka. No, se replega un poquitito. Sí, es salvo la base, pero es GG, mi gente. Tenemos tercer juego para Buenas esta noches. noche. Por favor, ahora una partida que la verdad, muy pero muy explosiva. No sabíamos si los chicos de Evil Llamas se iban a poder llevar ese game o los chicos de Team Chopper. Y bueno, de igual manera, teniendo mucho espacio, Danimak tuvo muy poco impacto en esta partida. Que bueno, Papi G apareció con todo y dijo: No, señores. Yo quiero esta partida, yo quiero ganar este game, yo quiero irme a la final. Y bueno, Tenemos tercer juego. tenemos tercer juego de la noche, Álvaro. Otra vez más un Exactamente. BO3. Tanto lo pedíamos y acá lo tenemos. Exactamente, el segundo BO3 del. Perdón, el tercer BO3 del campeonato tuvimos acá. Ahora nos avisan rápidamente cómo. Porque creo que va a ser el mismo lobby. No estoy seguro de verdad. Vamos a ver qué pasa, che. Ahí vamos a mirar un ratito. Muy linda la segunda partida, Papi G. Creo que. Sí, yo sí, yo sí.
¿Vos, Rafa? ¿Seguís, verdad? Creo que no. Ok, Me ok, ok. parece media el doctor, che, pues estoy escupiendo todo lo que hay. Genial. No pasa nada, no pasa nada. Y bueno, mira un poco el gráfico, Álvaro, cómo tiraba para abajo y de la nada De la nada, comenzaba a exactamente. subir ahí, papi, llegue. Para mí, MVP esta partida. Aquí está que fue determinante también rusheando así Sin lugar a ese dudas, C, creo pero yo. y haciendo el combo con Papi G, que era que los primeros Sunstrike, si te acordás, no estaban conectando. Empezaron a conectar esos Sunstrike y ahí fue que vinieron las kills muy rápidas. Así mismo, Álvaro. Y bueno, nos vamos a un pequeño break ahora mismo, Álvaro. Vamos a Sí, tomar para la tercera partida un todos van poquito a de ser agua, un poquito un... de, no sé. Quédense chicos que tenemos tercera partida. Vamos a ver si Papi G consigue cargar la tercera partida o Danimax se pone también las pilas y se pone a la par porque no le fue bien en este segundo juego. Pero igual, 1-1, Team Chopper contra Evil Llamas, se viene la tercera partida, la definitiva, y el que gana pasa y el que pierde se va a su casa. Bueno, gente. Cerramos un rato. Sí, señor, tenemos un pequeño break ahora mismo y volvemos. Okay.